¡Hola, James! ¡Ay, ese ruido! ¡Ups! ¿Lo hice otra vez? ¡Hola, Emily! Oh, ¡oye, Diesel! Esas tuberías golpeando son algo ruidosas. ¡Una oveja! ¿Qué dices? ¡No puedo escucharte por estas tuberías golpeando! ¡Dije que esas tuberías golpeando! ¡Una oveja! ¡Dos ovejas! Tengo que alejarme de este ruido. ¡Oh! ¿Quieres una carrera? ¡Adelante! ¡No, no son carreras! Intento llegar a un lugar más silencioso. ¡No puedes alejarte de mí, Thomas! Ya veremos eso. ¡Oye! ¿A dónde vas? Al muelle Brendan. Por el camino silencioso. ¡Cuánto silencio! ¡Oh, cuánta paz! ¡Cuántos baches! ¡Ay! ¡Cuántas curvas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡A toda vapor! ¡Vapor! ¡Debo frenar! ¡Qué ruido! ¡Ojalá tuviera freno! Las rosas son rojas. Las violetas son azules. Soy parte de un tren. ¿Y tú? ¿Siguen dormidas? ¡Vaya! Si nada de eso las despertó, seguro que nada lo hará. ¡Ay, hora de comer! Yo podría tomarme un té. Hablé muy pronto. Tengo que alejarlas de esta lluvia. ¡Ah, ahí hay un túnel! Sí. Bueno, al menos está seco y silencioso. ¿Ah? ¿Oh, qué es ese ruido? ¡No! ¿Cómo contestó la señal sin hacer ruido? ¡Luz! ¡La luz es silenciosa! Hola, Percy. Hola, Thomas. ¿Por qué susurramos? Estoy llevando a Annie y a Clarabella al muelle mientras ellas duermen. Bien. ¿Cómo va todo? Un poco más difícil de lo que esperaba. Tal vez necesites ayuda mía y de mi campana de la suerte. ¡Absolutamente! Pero que no se te olvide. Tenemos que ser súper duper silenciosos. Estaré tan callado como un ratón. ¡Ratón! ¡Hola, Carly! ¡Hola, Sandy! ¿Alguien ordenó nuevas vías? ¡Por aquí, loca amiga! Pon la vía. Acomódala. Cruza la vía. ¡Gracias! Vaya, un trabajo más grande de lo que pensé. Creo que después de todo necesitaba mucha ayuda. ¡Aún no terminamos! Ahora que estamos de vuelta en las vías, vamos a ver esa montaña gigante de arena. ¡Vamos, Carly! ¡No querrás perderte esto! Y quién sabe si necesitaré más ayuda. Pues ya tengo piezas extra de vía. ¡Awis! Lo primero que haré cuando vea la montaña de arena será hacer el castillo de arena más arenoso. ¿Y tú? Voy a extender mi grúa para ver si es tan alta como yo. Apuesto que es mucho más alta. ¿Y tú qué vas a hacer, Thomas? ¿Thomas? Ya... ¿Llegamos? Ya casi. Solo falta una montaña más. Una montaña muy empinada. No es el mejor momento para que me canse y caliente de tanto tirar arena. ¡No se diga más! Te puedo construir un ventilador o un cobertizo para dormir. O te puedo leer mi cuento favorito de dormir. ¡Witsy, Witsy arregladora! Está bien. Creo que solo estoy sediento. Es todo. ¡Miren! ¿Hay una torre de agua allá? ¡Yo voy! Sandy, no tienes que hacer todo tú. Ya sé que ayudas. ¡No es problema! ¡Yo puedo! ¡Se está inclinando! ¡No hay problema! ¡Ya casi termino! ¡Sandy, cuidado!
Bueno, ya no tengo sed. Y ahora tienes mucha agua para llevarte. Problema resuelto. Pero Thomas no lleva agua. Está cargando arena. ¡Ay, no! El agua convirtió la arena en lodo pesado. Estoy seguro de que se secará para cuando lleguemos a Whips. ¡Vamos! ¡Espera! ¡No puedes subir esa colina! ¡La arena se regará! ¿Y ahora qué hacemos? Todo esto es mi culpa. Se suponía que sería la mejor ayudante jamás. No, que arruinaría la entrega. No te lamentes. No habría llegado tan lejos sin ti. Tendremos que esperar a que la arena se seque justo aquí. Sí, solo esperemos. ¡Ay, no! ¡Empezará a llover! ¡Y pronto! Pero el cohete no está terminado aún. ¿Dónde está Thomas? ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Y miren! ¡Trae el cono de la nariz! ¡Bien, Thomas! Es el mayor Thomas a control de misión. En verdad salvé el día. ¡Ah, oh, bravo! ¡Miren! ¡El cohete está listo! ¡Sí! Y pude entregar algo importante después de todo. Ah, ¿te refieres a tu batería? No, me refiero al cono de la nariz. Thomas, el cohete no puede despegar sin tu batería. ¡Alimenta todo! ¡Guau! Eso es importante. Cada pieza es importante. ¡Va a llover en cualquier minuto! ¡Ay, tuercas! ¡El despegue está arruinado! No sé si puedo entregar la batería a tiempo. ¡Iré a la velocidad de la luz! ¡Ay, no! ¡No creo poder ganarle a la tormenta! ¡Incluso a la velocidad de la luz! Entonces es bueno que tu amiga sea el tren más veloz del sistema de Sodor. Esta vez, yo te daré un impulso de cohete. De poner en orden las vías. ¡Preparado para un salto a la velocidad de la luz! ¿En serio creen que Thomas llegue antes que empiece a llover? No lo creo. ¡Escuchen! ¿Qué fue eso? ¡Thomas! Nosotros, Thomas y Percy. Somos agentes secretos. ¡Súper! ¡Asombrosos disfraces! Gracias. Nos preguntábamos si tienes algún dispositivo para ocultarnos en la noche. ¡Vaya, que sí! ¡Shh, shh, shh! Estamos en una misión súper secreta. Ah, claro. Síganme. Un poco a la izquierda. No, a la derecha está bien. ¡Justo ahí! Pueden mandar mensajes secretos de colores con sus chimeneas. ¡Intenten! Eso significa... ¡Cuidado, dinosaurio en las vías! ¡Una señal de vapor épica! También te conecté un tanque de líquido súper resbaladizo en caso de que necesites hacer un escape veloz. ¿Ves? ¡Súper! Ahora,
para el dispositivo más secreto de todos. ¿Ah? ¿Qué es? Es tan súper secreto que ni siquiera yo sé. Es solo para una emergencia enorme. Gracias, Andy. Ahora estamos listos para todo. Sí, no me da tanto miedo si me siento preparado. ¿Listo, agente 006? Listo, agente número 1. Gracias por usar el servicio de dispositivo super mega super ultra secreto de Sandy. Vamos, apaguemos nuestras luces y veamos si podemos pasar enfrente de la gran estación sin ser vistos. ¿Apagar nuestras luces? Está bien. ¡No hagas ruido! Eso estuvo cerca. Esto es divertido, tú. Digo, agente número 1. Sí que lo es, agente 006. ¿Estás seguro de que ya no necesitamos nuestros disfraces, Thomas? Nadie puede vernos en la oscuridad. Ah, cierto, la oscuridad. Thomas, ¿qué es ese ruido? Nada de qué preocuparse, Percy. ¡Mira! Es solo una señal vieja. Phew. ¿Sabes? Los agentes secretos no solo pasan desapercibidos, sino que tampoco se oyen. Veamos si podemos movernos en la granja sin despertar a los animales. ¡Qué día tan bello para una gran aventura! ¡Espérenme! ¿Qué son todas esas cosas? Un aventurero debe estar listo para todo. Vamos a ir a una mina, Percy. El snorkel es en caso de que la mina se inunde y haya que ir bajo el agua. ¿Y qué es eso? Una máquina asusta fantasmas. Las minas pueden estar embrujadas. Y si estoy preparado, no tendré miedo. ¡Llegamos! Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar esa cueva de cristal. Van a estar tan asombrados de que la pequeña Sandy llegó antes que ellos. ¿Querrás decir que Sandy y Diesel llegaron antes que ellos? ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Hay que ver el mapa! ¡Muy bien! ¡Todo recto! Cuando dije que la vieja mina era oscura y aterradora, ¿por qué no escuché? ¿Ya casi llegamos? No estoy seguro. Este mapa viejo es difícil de leer. ¿Todos están bien? Tal vez deberíamos regresar a casa. ¡Echa un vistazo a esto, Percy! ¿Por dónde deberíamos ir? Está tan oscuro que apenas si puedo ver el mapa. ¡Miren! ¡Por ahí! ¡Vamos, Club de las Grandes Aventuras! ¡Oh, sí! ¿Por qué no me enlisté en el Club de las Aventuras Pequeñas? ¡Por aquí, Diesel! Es fácil decirlo para ti. Eres tan pequeña que este puente viejo no se deshace con tu peso. Bueno, no hay manera de volver. El Club de las Aventuras más grande siempre sigue adelante. ¡Mira! ¡Cristales! La cueva de cristal debe estar por aquí. Apuesto a que hay arañas gigantes aquí. ¡Qué bien! ¡Eso espero! Y apuesto a que hay murciélagos, y cien pies, y serpientes, y gusanos, y... ¡Ah! ¡Los tengo encima! ¡De verdad, los siento encima! No te preocupes, Percy. Estoy seguro de que no hay ninguna... ¡Ah! No hay modo en que Thomas me gane ahora. De un ataque en la vía. ¡Vamos, Thomas! ¡Apérrate a tu vía, porque estoy de vuelta! ¡Wow!
a soplar. Voy a hacer chu y voy a rebasarte a ti. Esto deberá frenarlo. ¿Ah? ¡Nos vemos en la meta! Voy a soplar. Voy a hacer chu. Muy pronto te alcanzaré. Eso fue un trabajo duro. ¡Ay, no! ¡Mis carros! ¡Caray! Eso estuvo cerca. ¡Ay, no tiene caso! Diesel va tan adelante que nunca ganaré la competencia. Pero que no soy el número uno después de todo. ¡Eres el número uno para mí! Puedes ser un gran tren y no ganar en todo, Thomas. Y le prometiste a Gordon que harías esta entrega sin importar qué. ¿Saben qué? ¡Tienen razón! Hice una promesa de Thomas y la cumpliré. Voy a soplar, voy a hacer chu, y una promesa por cumplir. Vamos a soplar, haremos chu, te ayudaremos a llegar. Muchas gracias. Hola, Sandy. Hola. ¡Oh! ¡Wow! Eso sonó como música. Pero no es la que estamos buscando. Ah, sí, claro. Carly, Sandy, ¿han visto a Gordon? Sí, vino a dejar estas láminas metálicas onduladas en la mañana. Se supone que llevaría instrumentos musicales a Vickerstown para un concierto. ¡Pero jamás llegó! Tal vez está en el depósito de correos. Dijo que debía hacer una parada ahí después de dejar las láminas. ¡Vamos! Ayudaremos a buscarlo porque el show debe continuar. Ah, supongo que todos dicen eso. ¡Gordon! ¡Gordon! ¿Dónde estás? ¡Gordon! ¡Qué fue ese ruido! Sonó como música. ¿Ah, sí? ¡Es verdad! Hoy encontramos música en todas partes. Excepto en el escenario del concierto. Gordon tiene todos los instrumentos y está perdido. Pasé a Gordon en el puente levadizo cuando venía para acá. ¡Entonces vamos allá! Sí, porque... ¡el show debe continuar! ¿Cómo sabías que iba a decir eso? Solo un presentimiento. ¡Deprisa! Si no encontramos a Gordon pronto, no habrá concierto para nadie. ¡Vamos! ¡Deprisa! Ya deberíamos haber pasado a Gordon. ¡No te rindas aún! Sí, porque traje mi campana de la suerte. Y espero que nos traiga suerte para encontrar a Gordon. ¿Percy? ¿Eres tú? ¡Eso suena como Gordon! Soy Gordon. Les dije que mi campana era de la suerte. ¡Gordon! ¿Qué está pasando? La palanca que baja el puente está atascada. Y por eso también estoy atascado. Si no podemos traer de este lado los instrumentos de los músicos, no habrá un concierto hoy. ¡Claro que lo habrá! ¡El show debe continuar! Carly, ¿puedes enganchar el puente levadizo? ¡Por supuesto! Muy bien, ahora ¡jala! ¡El puente es muy pesado! Quizás si jalamos todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Lograron! Bien hecho, amigos. Muy bien, si me disculpan, debo llegar a Vickerstown antes de que comience el concierto. London Diri. ¡Ah! ¡Ah!
pasó? Me detuve de repente. ¿Te quedaste sin vapor? No uso vapor. Utilizo energía eléctrica. Pero mi batería está completamente cargada. Algo debe estar mal. ¿Qué podría ser? No lo sé. Solo me super detuve. ¿Cómo llevaré mis vagones a Vicarstown si no puedo avanzar? ¿Y si remolco tus vagones y a ti a la estación de Vicarstown? Pero, ¿y si no eres tan rápido para llevarnos antes del atardecer? Tal vez no sea tan rápido como tú, pero puede hacer que llegues a tiempo. Una promesa de Thomas. ¡Eléctrico! Gracias, Thomas. ¡Sujétate fuerte! ¡A rodar! ¡No! ¿Estás bien, Thomas? Es más pesado de lo que pensaba. Solo debo darle un poco más de fuerza al eje. ¡Nos movemos! ¡Estamos en camino! Thomas, ¿hay alguna forma de que podamos ir un poco más rápido? Porque no estamos solos. ¿Ah? Thomas, ¿podrías acelerar un poco? Tenemos que llegar a Hardwick, cariño. Y tenemos que llegar hoy, corazón. Sí, entiendo. Me estoy esforzando. Pensaba que los trenes bala viajaban a alta velocidad. ¿Vamos en reversa? Jamás retrasé a otro tren en mi vida. Por favor, acelera, Thomas. ¿Hay algo que podamos hacer? No te preocupes, tengo una idea. Iremos por la puerta trasera. Mi atajo secreto. Gracias, Thomas. Suerte, cuídate, cariño. ¡No se pierdan! ¡Sí, no se pierdan! ¿Estás seguro de que es un atajo, Thomas? No te preocupes. Te dije que te llevaría a la estación de Vicarstown antes del atardecer. Y eso es lo que voy a hacer. Está bien. Si piensas que podemos... ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Las vías que siguen están sobre colinas y son curvas. Los trenes de alta velocidad podemos voltearnos y vamos rápido sobre curvas. Qué bueno que vas a la velocidad, Thomas, el día de hoy. Así que sujeta tus engranajes porque nos vamos a divertir. ¿Qué clase de diversión? Te mostraré. ¿Lista? Tal vez. ¡Sí! Parece que entregar el velero en la granja no fue un desastre total. Sí, a las vacas parece gustarles. Lo siento, vacas. Tendrán que moverse. Muy bien. Antes de llegar a la granja, pasamos por las vías turbulentas y tuvimos que desacelerar. ¡Buena memoria! ¡Vayamos rápido! Y por rápido quiero decir muy, muy lento. ¡El día al revés! No es tan malo si vas despacio. ¡Sí! Digo, no. ¡Vernos oxidados! La palanca sigue en la posición para llevarnos al camino largo. Entonces tendremos que mover la palanca para seguir por la vía principal. ¿Cómo vamos a hacerlo al revés? Y con el árbol en tus vías. Tengo una idea. ¡Lo tengo! ¡Ahora la palanca! ¡Absolutamente sorprendente! ¡Ahora estamos de vuelta a las vías! ¡El día al revés! Justo a tiempo para el crucero al atardecer. Ahora, ¿dónde están las vacas? ¡Andando, amigas! ¡Ya! ¡Vámonos! Thank you.
vacas? En casa en el prado. Bueno, parece que arreglaron todo. Mal trabajo. Por lo que quiero decir buen trabajo, por supuesto, porque es el día al revés. Bueno, supongo que pueden divertirse y trabajar al mismo tiempo. Me alegra que hayamos arreglado todo, pero me alegra que termine el día al revés. Estoy agotado. También yo. Buenos días, Thomas. Buenos días, Percy. El día al revés. No los veo por ninguna parte. Tampoco yo. Tal vez si les mugimos como en la mañana, nos contestarán y podremos encontrarlas. Es como un juego de escuchar. ¡Mu! 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 ¿Mu? ¡Mu! ¡Es mucho eso! ¿Mu? Viene de por ahí. ¿Los tractores mugen? No, pero las vacas sí. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Tenemos 4 vacas! ¡Quedan 6! Hay un mumu aquí, otro mumu allá. En todas partes encontrarás un mumu. ¡Es mucho eso! En todas partes encontrarás un mumu. Son 5. ¡Y 6 vacas! En todas partes encontrarás un mumu. 7 vacas. ¡Mumu! ¿8? Y 9 vacas. 10 vacas. Esa es la última. ¡Vámonos! ¡Volvimos! Y justo a tiempo. La reja está arreglada y las vacas pueden volver a casa. Lento y con cuidado. ¡Vacas! ¡Ya pueden salir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hicieron un excelente trabajo contándolas a todas. De verdad, tuvieron que haber puesto atención. De hecho, jugamos a la atención. ¿Jugaron a la atención? Sí, jugamos juegos que nos ayudaron a poner atención. Bueno, es obvio que funcionó. Hablando de juegos, ¿quién quiere cantar El viejo Macol tenía una granja de camino a casa? ¡Yo! ¡Yo quiero! Bueno, creo que podría unirme. El viejo Macol tenía una granja, ia, ia, oh. También tenía muchas vacas. Tal vez no deberíamos cantar sobre vacas. ¿Pollos? Perfecto. Hay un pollo aquí, otro pollo allá. Tiene muchos pollos. El viejo Macol